¿Cómo están? Me enteré que hoy es su hora de la lectura y es por eso que me vine como de rayo para leerles un cuento. Les voy a leer una historia de un libro que me regaló mi amiga la madre Glaffy. Este libro tiene cuentos muy bonitos que sus propios compañeros han escrito. Les recuerdo mi nombre, yo soy el Librovejero, para los que no me conocen. Soy su amigo y quiero compartir con ustedes este momento. ¡Acompáñenme! Les voy a leer el cuento que se llama Bu. Lo escribió su compañero Ulrich Fabricio Ayala Andrade. Y el cuento dice así: había una vez un niño jugando en el bosque del rancho llamado Rancho Escondido, en el que solo vivían unas 57 personas, la familia del jardinero, el herrero, el agricultor y otras. La mayoría eran adultos, por lo tanto, solo se dedicaban a trabajar el día entero. Los niños de ese rancho únicamente eran 4, Diego, Tina, Julieta y David. Ellos eran amigos e iban a la escuela del pueblo llamado Los Reyes. Era una escuela de gobierno, pues no tenían dinero para asistir a una privada. Además, como eran muy tímidos, sufrían de bullying y los agredían. Pero un día, algo pasó en el pueblo Los Reyes. Al andar por ahí, vieron a un caballito, se le acercaron y dijo alguien. Primero se asustaron porque no vieron a nadie que pudiera haber dicho eso. Luego miraron con sorpresa cómo el caballo caminaba de forma. Se convertía en mariposa, cocodrilo, camaleón, dragón de Komodo, perro y gato. Y enseguida se abrió un portal que se tragó a Diego y a Tina. Y al hacerlo, se volvió a escuchar bu. Pero esta vez el bu fue tan fuerte que se oyó hasta el rancho escondido. Los habitantes de allá corrían y corrían hasta que pasó algo terrible. Estaba pasando algo en Los Reyes. Preocupados porque no llegaban los niños, se subieron a una camioneta y pudieron ver el portal. Era un portal gigante de más de 100 metros. ¡Es enorme!, exclamó el herrero, quien conducía la camioneta. Comenzó a acelerar y por error entraron al portal, pues de repente cayeron en un vacío negro. Vieron que había una luz y al llegar a ella se encontraron con una gran ciudad. Entonces se escuchó ¡bu! Los niños estaban corriendo asustados, ya que el mismo caballo los perseguía sin parar, hasta que de pronto se fue sin dejar rastro. Los niños buscaban comida, ya que tenían hambre, y se fueron caminando por un sendero. Había mucha gente rara, de todo tipo, enojones, flojos, pobres, etc. Pidieron comida y después de un rato se la dieron. Era una comida muy rara, pero muy buena. También les dieron agua y un lugar donde alojarse. Durmieron muy bien y en la mañana se retiraron, ya que hacía mucho calor ahí. A ellos les gustaba el frío, como el que hacía en su rancho. Siguieron caminando y se internaron en un bosque donde habían también animales. Eran muy raros. Combinaciones de iguana con cabeza de rana, gato con patas de pollo, perro con patas de cabra y otros más. Por su parte, los señores veían con preocupación lo raro que era el lugar y no tenían idea de dónde buscar a los niños. De pronto, vieron el caballo, se fueron siguiéndolo y este los llevó al centro del bosque donde estaban los niños. Al llegar, volvió un cambio de dimensión. De pronto, todo era negro en un instante. ¡Bú! Al fin se mostró el que hacía el sonido. ¿Quién era?, dijo a los señores. Busquen ayuda para que los niños no sufran más bullying en la escuela y no les pase lo que a mí, que terminé perdido y atrapado en estas dimensiones. Cuando vi que, por su tristeza, serían atrapados por el portal, los atraje a ustedes también para que no se preocupen y con cariño les ayuden a salvarse de su tristeza. Yo ya no puedo escapar, pero los ayudaré a salir de aquí. Entonces Bu
los acompañó hasta el portal y los regresó a la vida real. Ellos hicieron lo que dijo Boo para no desaparecer y lograron que no les pasara nada. Se fueron a su rancho e hicieron caso a Boo. Hablaron a los niños, papás y maestros de la escuela para que ya no hubiera más bullying y todos fueron más felices desde ese momento en adelante. Aunque para siempre recordarían el sonido de Boo y a veces hasta creen escucharlo al acercarse al bosque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien niños, espero que les haya gustado este cuento. Y así como su compañero, ustedes también anímense a escribir. Yo sé que de ustedes van a salir bonitas historias. ¡Hasta la próxima!